desfilan adornados con joyas y tocados frente a cientos de personas en el oeste de Turquía. Pero estos camellos no solo compiten para ver cuál es el más bello, pronto estarán peleando unos contra otros. Una tradición centenaria que se remonta a 1830. Su nombre es Caballero Oscuro. Antes le llamábamos el Gigante de Bodrum, pero ha mejorado mucho desde que está con nosotros. En el campo pelea en nuestro nombre y nunca ha sido vencido. Hoy 124 camellos tratarán de vencer a sus rivales usando cada uno sus técnicas. Las asociaciones de defensa de derechos animales denuncian crueldad y hacen llamados regulares para detener los combates. Pero los organizadores sostienen que hacen todo lo posible por proteger a los animales. Y las reglas de los juegos son estrictas en que no puede derramarse una gota de sangre. Cuando entran al campo se remueven sus bozales, pero se les ata la boca para que no se lastimen. El objetivo es morder, pero todos preparan a los peleadores para que no se muerdan y se lastimen unos a otros. Entonces los camellos no son expuestos a ningún peligro, ellos simplemente se ponen en una posición de combate, de lucha. Un último toque y es la hora de enfrentarse en la arena. Estos camellos son una parte integral de la cultura de Anatolia, pero han pasado de ser los barcos del desierto, primordiales para el comercio y transporte en la región, a jugar un rol más cultural, ya que estos camellos son creados solo para luchar. Mi padre y mi abuelo tenían camellos. Es una tradición ancestral. Lamentablemente yo no tengo uno, pero siempre voy a ver las peleas. Esta es nuestra cultura, la cultura nómada. Es el amor a los animales, venimos a mantener esta cultura viva. Los camellos están muy extendidos en esta cultura, apareciendo en todas partes, desde los estadios hasta en los sándwiches de los espectadores.